importante, nena, para todas las personas que han trabajado toda una vida, que han ahorrado sus recursos. Viene la etapa de la jubilación y están pensando en qué invertir ese dinero para tener un mejor futuro. Y es así como les decimos que hay especialistas que recomiendan que este dinero es mejor no utilizarlo, por ejemplo, en compra de electrodomésticos, de vehículos, porque sus ingresos mensuales se verán restringidos. Es preferible invertir ese dinero en bienes raíces. Y justamente puede ser un micronegocio donde usted sea su propio jefe. Estas son algunas de las recomendaciones que nos da un economista a continuación. Invertir bien su dinero es fundamental. Una vez que te has retirado de la etapa laboral, prepararse para la jubilación es contar con una cartera de ahorros bien diversificada, que te ayudará a vivir cómodamente. Lo primero que deben tomar en cuenta las personas es que ese dinero que han recibido les debería servir para poder mantener cierto nivel de vida después de que ya se han retirado. Entonces, lo sano y lo prudente es de que, dependiendo del monto, nosotros hagamos una división de ese monto en dos grandes grupos. Los especialistas del tema aconsejan que se debe ahorrar antes de llegar a la jubilación para poder solventar los posibles gastos que se presenten en el futuro. Desafortunadamente, el principal problema que tenemos en el mercado ecuatoriano es de que la visión no está precisamente encaminada hacia ahorrar, hacia invertir, hacia tener en cuenta que ese dinero nos tiene que alcanzar para unos años más, sino que la visión va un poco más encaminada al gasto. Lo importante aquí es que las personas que están en el retiro tengan una mentalidad un poco más en sus vidas, ¿sí? Y que de esa forma puedan detectar la mejor alternativa que tengan para poder colocar sus dineros. Se recomienda invertir su dinero en un negocio en base a una planificación de lo que se va a comercializar y que le asegure un éxito financiero a futuro. En temas de inversión, no aconsejaría directamente que lo manejen a través de una cuenta de ahorro, porque posiblemente las cuentas de ahorro les estén pagando una tasa de interés un poco baja, ¿sí? Sería bueno revisar qué otras alternativas tenemos, inclusive podría ser hasta un negocio, ¿por qué no? Que no requiera en este caso mucha inversión, pero que pueda ser sostenible en el tiempo. Otro dato que debe tener en cuenta es no dejarse guiar por alternativas que ofrezcan mucha ganancia. Asesórese por personas que le puedan indicar una mejor forma de inversión en cuanto a sus deseos.